Buenas, en este video vamos a demostrar el teorema de la función constante. Básicamente este teorema va a tener como base fundamental el teorema de valor medio el teorema de Lagrange, que simplemente te pide dos condiciones, ¿no? Que la función sea continua y sea diferenciable sobre un intervalo. Es decir, vamos a poner eso, ¿no? Si f es continua sobre el intervalo a, b, y además de ser continua y diferenciable, sobre el abierto en AB, entonces, ¿qué me dice? Que va a existir un C que pertenece a este intervalo. No, perdón, que pertenece al intervalo abierto a, B, tal que, ¿qué es lo que va a suceder? Que la derivada en C es igual a ¿quién? A f de B menos f de A sobre B menos A. Este es el teorema que voy a aplicar para demostrar esto. Recordemos que para este teorema solamente me piden que la función sea continua sobre el cerrado y diferenciable sobre el abierto, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. Si nos damos cuenta, acá, en este teorema de la función constante, nos dice que la función ya es continua y diferenciable sobre el abierto. Entonces, hasta este punto nada más, ya podemos aplicar este teorema, el teorema de Lagrange. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Que debe existir un C, entonces, por el teorema de Lagrange, de Lagrange, ¿qué es lo que voy a tener? Existe un C que pertenece al intervalo AB, tal que, ¿qué va a pasar? La derivada en ese punto es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Me dicen también que para todo x que pertenece al intervalo AB, la derivada en ese punto es cero. Por lo tanto, como este C pertenece, está acá, ¿y cuánto vale la derivada en ese punto? Entonces, la derivada en ese punto, ¿cuánto vale? Cero. Y como yo sé que esos valores de A, B y A son diferentes, no son iguales, por el hecho de que es un intervalo, y no es un punto, sino que estaríamos hablando ya de intervalos degenerados, entonces esto es diferente de cero. Y como esto es diferente de cero, puedo pasar a multiplicar, ¿verdad? Entonces, al pasar a multiplicar, voy a tener que f de B menos f de A es igual a cero. Y luego, con lo que tengo, que f de B es igual a f de A. Muy bien. Hasta acá lo único que tengo es que, básicamente, la imagen de los extremos de mi intervalo son iguales. Pero no tengo que cumple para todos los valores del intervalo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, utilizando el mismo teorema, lo que voy a hacer es restringir ese intervalo a un intervalo diferente, así. Voy a tomar un A, x, ya, tal que x es menor que b. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Lo que voy a hacer es demostrar que eso también cumple para cualquier valor que se encuentre x dentro del intervalo. ¿De acuerdo? Si yo tomo esto, básicamente como esto, es un subconjunto de este intervalo, esta función sigue siendo continua, porque como esta función es continua y este es un subconjunto, sigue siendo continua. Y además, esta función, este intervalo, por ser subconjunto de este intervalo y este es diferenciable, esto también es diferenciable. Por lo tanto, aplico nuevamente el teorema de Lagrange. ¿Y qué me va a decir? Que va a existir, ¿qué cosa? Un C1 que pertenece a este intervalo a x, tal que f de C1 va a ser igual a ¿quién? A f de x menos f de a sobre x menos a. ¿De acuerdo? Pero nuevamente me dicen que la derivada en ese punto es cero para todos los valores de AB. Si es para todos los valores en AB, particularmente va a ser para los valores que se encuentran acá, porque esto es un subconjunto de ese intervalo. Luego, esto va a ser igual a cero. Muy bien. Como esto es igual a cero y estos son diferentes a cero, este x
no es igual a A. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Por lo tanto, f de x menos f de A, ¿cómo van a ser? Iguales. F de x es igual a f de A. ¿De acuerdo? Y para terminar, como tenemos que este x es cualquier valor del intervalo AB, porque x es menor que b, entonces tengo aquí que f de a es igual a un f de x. Y este f de a, ¿quién es igual a f de a? A f de b. Por esto. Esto es igual a un f de b. ¿Y esto para quién es? Esto es para todo x que pertenece a ¿dónde? Mayor que a y menor que b. Para todo x que está acá. ¿De acuerdo? Luego, como este x cumple que f de a es igual a f de b, para todo x que está aquí, básicamente, ¿cómo es esto? Todos son un solo número, son constantes. Pero luego, f de x es igual a un f de a, es igual a un f de a, y esto va a ser igual a una constante, llamémosle k.